Las trabajadoras de trolebuses presentaron ante el Consejo Deliberante un proyecto de regulación del no cobro del boleto para la protección del derecho al transporte y de huelga. Esto significa que en caso de conflicto, los colectivos puedan circular sin cobrar a los usuarios. Porque a nosotros los trabajadores nos preocupa mucho llevar adelante este tipo de medidas que sabemos que afectan a los usuarios, que son en la mayoría trabajadores como nosotros, y lamentablemente el poder político nos pone en este enfrentamiento constantemente. Nosotros no queremos afectarlo, por lo tanto hemos hecho este proyecto denominado Botón Cero, que es para que los pasajeros pasen y no viajen y no paguen el boleto. Esto es en el caso de un, digamos, de un problema como el que hay ahora, gremial. Sí, tal cual. En un caso en el que tengamos que implementar alguna medida de fuerza y lo podamos hacer sin afectar a los usuarios. ¿Esto cómo se va a lograr aquí en el Consejo Deliberante? ¿Cambiando la normativa? Así es. Nosotros ahora, una vez presentado el proyecto este, vamos a ver el grado de compromiso que tienen las autoridades para con la gente, porque se escucha mucho de decir que piensan en el usuario. Ahora vamos a ver reflejado realmente cómo lo tienen en cuenta el usuario.